Bienvenidos una vez más a esta cacería de emprendedores y este día nos hemos desplazado hasta el distrito de San Ignacio en el municipio de Chalatenango Norte porque encontramos un lugar que ofrece muy ricas, buenas, deliciosas alternativas para que usted venga con su familia a disfrutar en un ambiente muy acogedor con este clima exquisito. Así es que estamos en Bistro Olalá, acá con los emprendedores que nos van a explicar. Tienen 9 años de estar acá, ¿verdad, presidente? Sí, ya tenemos 9 años de estar con el negocio, sí. La idea nace para suplir alguna necesidad acá en San Ignacio. Sí, nosotros cuando empezamos hicimos un estudio de mercado acá en San Ignacio. ¿Qué es lo que hacía falta? Y vimos que hacía falta lo que nosotros ofrecemos. Hamburguesas, torta mexicana, taco mexicano. También vendemos pupusas hay bastante, pero al principio nosotros no las vendíamos, solo vendíamos lo que era la comida rápida. Pero conforme íbamos adquiriendo clientes, los mismos clientes nos decían que por qué no implementábamos las pupusas, así como decidimos empezar también con pupusas. En Bistro Olalá, aparte de pupusería, que tenemos el café, que tiene una muy buena aceptación y muy exquisito, de hecho, pues me han comentado, yo no lo he probado, así que voy a hacer la prueba ahora para también referirlos. ¿Dónde estamos específicamente ubicados? Bistro Olalá está ubicado acá en San Ignacio Chalatenango, calle Cayahuanca, es sobre calle que conduce hacia Las Pilas, más específicamente. De carretera troncal del norte a calle que va a Las Pilas, estamos a 4 cuadras sobre la calle que va hacia Las Pilas. De hecho, les voy a comentar que el punto de referencia, para que la mayoría lo pueda identificar, es la calle que conduce hacia El Pital, que es el punto más alto de todo El Salvador. Así que todos los que van a pasar hacia esta zona, la más alta de Chalatenango, tienen que pasar a Bistro Olalá. Bistro Olalá, aparte de tener una gastronomía muy variada, ustedes también, hay postres. Y, a ver, un detallito bien importante para que la gente que nos ve, cuando se conducen por esta zona, inclusive los que vienen del lado de Honduras o Guatemala o quieren visitar El Salvador, aquellos hermanos lejanos que vienen hacia la zona del Pital, los horarios que ustedes tienen para que puedan también conocerlos. Sí, los horarios que manejamos nosotros son de 1 de la tarde a 9 de la noche. El día de viernes a miércoles, día jueves cerramos. El día jueves, sí, completamente. Sí, el día jueves, todo el día cerrado. Aparte de lo que ustedes ofrecen de sus servicios, tienen el servicio a domicilio, tengo entendido. Sí, tenemos servicio a domicilio. ¿Cuáles son las coberturas? Digamos, yo me voy allá como por la zona alta y quiero probar su comida. Sí, la verdad que sí, los a domicilios le llevan a donde usted pida. Zona alta, como dijo usted, La Palma, Citalá, El Rosario, El Gramal, incluso hasta El Jardín. El Jardín creo que es lo que más hemos mandado hasta el momento nosotros. Y para poderse comunicar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos un teléfono inmediato que es el 7474-2755 y el otro que es 7260-9532. De acuerdo. A ver, hablábamos y estábamos fuera de cámaras viendo de todo lo que tienen también de la dulcería, los espacios adecuados, adaptados, que es un ambiente muy acogedor, muy familiar. Con los contactos a veces uno puede estarse desplazando, viniendo por ejemplo de un hotel, un hostal, que hay muchos acá en la zona. Se comunican con ustedes y les pueden enviar el menú para que ellos puedan solicitar algo específico y ya luego venir con su familia. Sí, incluso tenemos bastantes clientes que vienen a hospedarse a hoteles que están aquí cerca y deciden venir ellos a comer acá o deciden si se les manda a la habitación. Pero son clientes los que tenemos ya, que ya saben dónde nosotros nos ubicamos, ya nos conocen. Y la verdad que sí, como con el domicilio también, ¿verdad? Solo nos llaman a nosotros y nosotros se los enviamos a los Ah, muy sí. Bien. A ver,
Hablábamos también y fuera de cámaras, porque a veces la mayoría de nosotros ya no utilizamos el efectivo, sino que en su mayoría la gente dice quiero transferir o quiero pagar, pero anda con su tarjeta. ¿Cómo tienen ustedes esas modalidades? ¿Son accesibles? Sí, nosotros aceptamos efectivo y también aceptamos tarjetas de crédito o débito con la aplicación Cubo POS. Estamos trabajando nosotros. Igual aceptamos también la billetera Chivo Wallet. Ya tenemos tres formas de pago en la que el cliente decide por cuál usar. Una pregunta. A veces, bueno, relacionan mucho hermano lejano. Digamos que alguien quiera sorprender a un familiar con algo de comer, un café, algo especial. ¿Se pueden comunicar con ustedes para enviar ese regalo como una sorpresa y hacerle la transferencia? ¿Es posible hacer esa? Sí, se puede también. Solo mandamos a dónde tiene que cancelar y ya, por medio de electrónicamente se puede hacer. ¿Hay redes sociales para que se puedan comunicar o pueden verificar también parte de lo que tienen ustedes y lo que ofrecen? Sí, nos encontramos en Facebook y en Instagram como Bistro Olala. Bistro Olala. Sí. A ver, otro detallito más que por ahí se me escapaba a mí, que no lo habíamos mencionado fuera de cámara, se lo voy a mencionar. Sáqueme de esa duda, como decimos, digamos que alguien quiere, porque el local está muy ameno, los espacios están muy adecuados, alguien quiere reservarlo para una actividad. Y ustedes tienen el espacio, lo acondicionan, por ejemplo, una despedida, una bienvenida, un familiar, un cumpleaños, bautizos, o no sé, se me ocurre cualquier otro tipo de festejo. ¿Se puede también hacer ese tipo de reserva? Sí, se puede. Ya estamos abiertos para cualquier tipo de evento que el cliente desee hacer. Okay, ¿algo que se me haya escapado? Creo que estamos completos con la información. Sí, la verdad que... Ok, bueno, así es que ahora lo que nos hace falta es que ustedes vengan también a Bistro Olala para que vengan a disfrutar y a degustar. Y la invitación para que vengan también los que no conocen. Sí, los invito a que se acerquen a visitarnos en nuestro establecimiento acá en San Ignacio, para que vengan a degustar de las pupusas, tacos, postre y café gourmet. Están todos invitados. Y tienen que venir a probarlo para que ustedes puedan conocer de primera mano. Recuerden que donde nosotros vamos como PH lo sugerimos, ustedes vienen y lo comprueban y desde luego son parte pues de ese equipo, de esa familia, y gracias por aceptar esta cacería de emprendedores y que desde luego pues compartamos para que todos los demás conozcan. Se cuidan mucho y saludos. You did it.